Compañero de aquí del laboratorio, él es Mario, lo han de conocer por pues, el protocolo. Ha sido la cara del protocolo de bioseguridad que lanzamos hace un tiempo, pues se los presento. En esta ocasión él nos va a estar compartiendo varios tips relacionados a... Arglaze en la cerámica monolítica, que es como las coronas monolíticas, pero un alto brillo. Ok, vamos a estar analizando este tema a lo largo de la tarde y agradecemos que nos estén acompañando. Vamos a ver algunos saluditos y tenemos una sorpresa para las primeras 10 personas que pues nos manden de dónde son. Les vamos a estar obsequiando o vamos a obsequiar 10 becas para el seminario de Ivoclar que va a ser este fin de semana. Va a ser viernes y sábado, 14 y 15 de agosto, vamos a tener el seminario de Ivoclar. Así que a las 10 personas que nos manden pues mensaje de dónde son, pues van a tener una preguntita becas. O algo. Ahorita las primeras 10 personas, empezamos con las becas. Las que aparezcan en Facebook. Primero empezamos con el Facebook de Obdent, Alta Técnica y el YouTube. Okay. Mira, tengo entonces aquí saludos de Claudia Esther Cuevas. ¿De dónde nos escribes, Claudia? Por favor, si pudieran poner de dónde nos están escribiendo. Está Nancy Noeli, nos dice saludos. Saludos. Nos escriben. Mira, está María Emilia Rimersna, desde Argentina. Oh. Dice, esperando desde Argentina. Muchísimas gracias. ¿Cuántas horas son en Argentina, Simei? ¿Dos horas? Sí. Las 7 en Argentina. Sí. Está Gustavo Sánchez. Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes, bienvenidos. Rey Llana, dice, esperando desde Bolivia. ¿Cuántos llevamos, Mario? Cuatro, ¿no? Sí, cuatro. Pero no tienen que decir algo así como de que... ¿Qué quieres decir? Quiero ir a Ivoclar. Bueno, que nos manden, dice Jorge, que un mensajito de quiero ir a Ivoclar y que nos manden... Pero mejor el WhatsApp, porque en Facebook van a ser muchos y recuerda que tienes Obden, tienes Empate Encantar, tienes el Clan del Diente y tienes YouTube. Sí, además... ¿Nos podrías poner, si me hay entonces, el número de WhatsApp, por fin, para que te puedan mandar entonces mensaje a ti de quiero ir a Ivoclar? Las 10 primeras personas que nos manden mensaje, quiero ir a Ivoclar, con el número que está apareciendo ahí, se van a llevar... La beca para el seminario de Ivoclar de este fin de semana. ¿Qué va a estar? Muy bueno, ¿no? Sí, van a estar conferencistas como el maestro Kataoka, va a estar Bruguera. ¿Quién más va a estar? Va a estar Mauricio Maurici. Entonces va a haber muy buenos conferencistas para que pues aprovechen. ¿Cuánto va a durar? Son todo el día. Empezamos todo el día, son 16 horas de capacitación, 2 días. Entonces hay que aprovechar el poder pues tomar este curso. Muy bueno, que no se lo pierdan, ¿eh? Sí, no se pierdan. Por eso mándale un mensaje a Simei, ese número de WhatsApp que está apareciendo ahí. De quiero ir al seminario de Ivoclar para que él les mande el link para que puedan registrarse para el seminario. Okay. Pues vamos con algunos otros mensajes. Mira, está también Rey Llana, nos está esperando, dice que nos espera desde Bolivia. Okay. Julio Díaz está desde Panamá. Sí, sí, sí. David Alfredo dice, buenas tardes desde Bolivia. Edgar Alfredo Sandoval, desde Perú. Perú. Desde Perú, nos están acompañando de varios lugares. Elba Cadena, saludos desde Baja California. Estuviera rojo y desde Colombia, pero no, todavía no ha llegado alguien de Colombia. Todavía no, pero a lo largo de la transmisión. Ahorita. Pues, cuéntanos un poquito de ti. ¿De mí? Cuéntanos un poquito de ti, cómo llegaste aquí al laboratorio de alta técnica, cuánto tiempo llevas aquí en el laboratorio, para que pues te conozcan todos nuestros seguidores. Bueno, mi nombre es Mario, y aquí en alta técnica dental llevo trabajando, ya van para 2 años, Ariel. ¿Dos años? Casi ya 2 años, se va de volado.
El tiempo se va volando. Sí, ahora sí que Jorge me encontró. Eras el pequeño alumno de Jorge, ¿o tu sí. hijo? Sí. No, hijo? Su discípulo. Sí, fue un discípulo. Ok, su discípulo. Sí, me encontró, y bueno, vio algunos trabajos, le gustó mi técnica, y uh-huh. vio que podría mejorar, la verdad. Porque una vez sale de la escuela pensando que ya lo sabe todo, pero no, al contrario, no sabes nada. Uh-huh. O sea, este mundo es muy abierto de la prótesis, y aparte uh-huh. de sus especialidades que tú has visto en todos los cursos y todos los ponentes que a veces dan sus temas, y son, o sea, grandísimos. Uh-huh. Bueno, yo soy de Michoacán, uh-huh. aquí en México ya voy para casi 4 años también, y pues bueno, yo no sabía nada sobre esto, lo que es la técnica dental. Ok. Y sobre mi primo y mi tío, que son dentistas, fueron los que me involucraron en todo esto. Me gustó y me apoyaron mucho, de hecho, saludos para ellos. Saludos, y saludos. Y bueno, me gustó salir, pues no le he dejado de, ahora sí que de picar piedra, trabajar duro y pues, y ahora sí que mejorando todos los días cada vez más. Y soy testigo de que realmente eres de los que les gusta chambear, de los gracias, que gracias. Les gusta aprender, poquito, porque, poquito. No, sí, o sea, no, te gusta trabajar, te gusta aprender, es algo que pues te caracteriza aquí en el laboratorio, gracias, de verdad, sí, te caracteriza en el laboratorio, pues como hemos platicado, ¿no? Durante uh-huh. estas transmisiones, todo esto es aprender, compartir. Sí, 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 aparte de cualquier detallito que sepamos nosotros, no nos tenemos que esconder como antes, ¿no? Que me han platicado uh-huh. que ceramistas o no se puede decir muchas cosas, escondían o tapaban sus trabajos uh-huh. para no ver qué técnicas utilizaban y todo eso. Y lo que utilizamos para esto ahorita es como dar nuestros tips, nuestros pocos conocimientos que tenemos como principiantes, yo soy principiante, me considero principiante, y bueno, son para compartir estos consejos y pues poder mejorar un poco, ¿no? En nuestros trabajos arduos de todos los días. Exacto, eso es importante, muchísimas gracias, no, por, no, compartir, gracias a ustedes, sí, sí, por compartir estos tips con nosotros. Pues, ¿qué te parece si entramos en materia? Sí, perfecto. Vamos a ver entonces. Primero sobre lo que es brillo. Ajá. En coronas monolíticas. Ok. Que, bueno, ahora sí que nos comenten, Sari, también, ¿quién de ustedes ha prensado cerámica? Ajá. Que nos comenten y nos digan sus experiencias que han tenido, ajá, sus problemas también, ¿no? Para poderlos resolviendo. Sí, y ver, como platicábamos hace un ratito, uh-huh. ¿no? ¿Quiénes están prensando silicato y disilicato? Sí. ¿Y qué problemas tienen o se han enfrentado uh-huh. a lo largo del proceso, sí, sí, sí. del trabajo que han bueno, tenido yo, con yo, ellos? Bueno, yo en el tiempo que he tenido en el proceso este, he tenido uh-huh. una curva de aprendizaje muy grande, de verdad, porque iniciaba yo y igual ya recuperaba y me hacía fracturadas o cosas así, decía, pues, puro tiempo perdido, ¿no? Y ahorita también se ha practicado mucho que también ya no es de pura cera las coronas, ya son diseñadas en 3D de resina. Ok. Así que se tienen que aplicar varios cosas procesos, nuevas. Sí, 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 o sea, se tienen que adaptar para sobrevivir en este ambiente y pues, salir lo mejor que se pueda a los trabajos, ¿no? Ok. Pues entonces, uh-huh. entramos en materia. Sí, otra cosa que te voy a también tocar, que este tipo de material, uh-huh. como es del silicato, disilicato, es muy difícil el sacar un brillo correcto o el que quiere el doctor, un brillo natural. Okay. A veces que tienen que dar más cocciones o no sé, pero ahora tenemos la solución, ¿saben? Hoy nos sí, vas a dar sí, los tips sí, para que todo. No pase eso. Sí, okay. Es que antes los hacían también en 2 cocciones, a veces 3, hasta 4, ¿no? Y eso perdía un poco la estructura o la forma de nuestra coronita, Maco. Entonces y ahora bueno, vamos a ahora ver sí, cómo. Vamos a hacer con una, nada más. Ok, eso, vamos eso, a aprender bueno. entonces ahora sí. con una sola sí, sí, cocción, solita. Cómo tener brillo. Sí. Ok. Ahora vamos a iniciar. Bueno, uh-huh. ya me adelanté del proceso, lo prensé mi, okay. mi dientito. Aquí es un premolar. Maco, ¿me puedes aquí? Chiqui. Ahí está. Miren, me subo, Maco. Ahí está bien. Uy, yo aquí te enfoco ahorita. Ahí estás. Sí. Aquí ya me enseré mi premolarcito en la mañana. Ya lo prensé y todo. Y no sé si vieron a nuestro compañero las semanas anteriores. Les recupero y ahorita lo que voy a hacer, voy a recuperar mi dientito. ¿Sí? Y tomamos nuestro disquito. Sí, está prensado ese diente. Sí, 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 ya está prensado, Maco. Utilicé una pastilla de silicato.
Si lo podemos ver bien. Ok. Sí, lo hice de una vez con todo y raíz, para ver qué tal nos sale ahorita. No maquillado. Bueno, voy a recortar el nuestra raíz de nuestro botón. Igual con el mismo procedimiento que nuestro compañero Martín utilizó. ¿Qué fue el pasado? Hace 15 días. Hace 15 días estuvo aquí con nosotros. Que para los que no lo vieron, no pueden verlo. Sí, que aprovechen a verlo en el Facebook de Alta Técnica, de Obtent, uh-huh. El Clan del Diente, y en YouTube está la transmisión de la semana pasada. Bueno, vamos a iniciar con nuestro corte. Ok. Este disquito, bueno, yo pongo el motor a unos 15,000 revoluciones. Ok. Y igual con nuestra esponja húmeda. No hacemos presión, solamente que nuestro disco vaya cortando un poco. Ok. Así como dicen, sin miedo al éxito. Ok. Una sin miedo. Entonces igual la esponja mojada. Sí, está para que no se fracture. O húmeda, sí, húmeda para que no esté irrigando nuestro disco. Y no se caliente y eso evite que se nos rompa nuestro diente. Entonces uno de los primeros tips es siempre tener una esponja viejita, húmeda. Viejita, de esas de las que no utilizan para cerámica. Ajá. Miren, y así podemos evitar, se está irrigando constantemente, se moja nuestro... ¿Húmeda? Sí, se moja y como han visto también en los metales cuando empezamos a seccionar, cómo se pone el rojo vivo. Haz de cuenta que se pone así, y más que no lo podemos ver por la luz también. Ajá. Uh-huh. Pero ahorita ya cortamos nuestro. Bueno, entonces lo diente. Cortamos. Sí. Siempre con una. De este, mira. Marco, si quieres. Sí, lo muestro. A mostrar. Yo utilizo siempre este disquito para las monolíticas. Delgadito. Es delgado, liso, porque. Sí, las de diamantado. Naves, del diamantado. Es un disco de diamantado. Ok. Fino también. Ok. Es muy bueno. Ok, entonces con esa cortamos. Primer paso. Paso. Cortamos nuestros cueles, que en este caso fue la raíz. Ok. Y después paso a tomar una fresa de diamante de grano fino. Ok, entonces primero, porque pregunta aquí Víctor Ramírez, pregunten. ¿Qué disco estás utilizando? Entonces es un disco fino. De diamante. De diamante. De grano fino. Okay. Ajá, más bien un disco de diamante de grano fino. Ok, disco de diamante de grano fino, Víctor, para que puedas. Sí, de dos aguas. Se pueden pedir en los depósitos dentales. Ok. Y ahora vamos a tomar, Maco, también una fresita que es de grano fino diamantado, más bien de diamante de grano fino. ¿Sí lo podemos ahí apreciar? Ahí está. Sí. Con esta fresita lo que hago es quitar lo poco de reacción que tenemos, la capa de reacción, porque en todos los silicatos y disilicatos salen, aunque digan en el de este... El fabricante, no, es que con en este revestimiento no te va a salir capa de reacción, pero... Siempre sale, cualquier maco, la neta. Bien, vamos a dar un igual, pero con nuestro famosísimo... líquido mágico. Propilene glicol. Yo todavía no lo puedo tampoco decir. Tampoco lo puedo, yo le digo de cariño propi. El propi. Bueno, entonces ahora lo sí, el propi. Y mira, yo ni puedo, es propi. A ver, pronúncialo también. Propi. A ver, te vamos a ver. Entonces nos va a ayudar el propi. A ver, ahora, preprimaria. Regresamos a aprender a unir. Sí. Y ahora, Marco, también vamos a poner un poco nada más. A que se lubrique nuestra coronita a la superficie. Ahora, fíjate, Pepe, que estás preguntando. Sí. Porque aquí ya la premolar ya se ve muy limpia, güey. Y mucha de la banda está diciendo que no salen así. No salen así, ya dije. No, así. Que salen así todas roñosas que traen este. Y eso siempre, por mucha la técnica que se ha hecho. Aquí lo que están viendo con el Floki. O sea, esto que tienes ahí, así salió. Así salió, usted lo vio. Casi perfecto. No, no, yo sé, pero o sea, es para que le digas. Pero ¿por qué te salió así? O sea, ¿cuál fue el método? ¿El método? Ajá, para que saliera así, uh-huh. ¿Cuál fue el método? Pero ¿por qué a la banda le salen así tan roñosas? Puede que también, Jorge, la superficie de nuestras coronas, desde la acera tengo un poco también de poros. Mm. Yo también he visto eso que, y a mí me ha pasado y me ha solucionado la vida, la neta. Después de que en cero, uh-huh. Le doy una pasadita con monómero, con un uh-huh. algodoncito, pero una leve. Igual, en oclusal, en las caras y todo. Y eso me ayuda como a alisar.
Y así, así que a sellar esos poritos también. Y me hace un paro, y a mí sí me salió, la neta. Apenas me acabo ahorita de prensar hace media hora. Y salió así. ¿Ah, todo traigo el polvitre? El polvitre de haber prensado. Okay. Okay. Entonces ya, después sí. De ahí ya viene el propi. El propi, después una pasadita a nuestra superficie de nuestra corona. O sea, que ya me tiene miedo de la capa de reacción a mí. Ya dice, no, con Mario no. No, neta que sí, Sarina, neta, a muchos amigos de nosotros le han salido, oye Mario, ¿por qué me sale así? Le digo, también puede ser muchos factores también, que lo hayas expuesto más al horno, la temperatura, el desencerado, también puede ser eso también. ¿Sabes de qué está compuesto el amargo, si puedes ver, no, espérate, el que, el tomaco, si se alcanzan a sacarse a ver los pequeños poros, fíjate, a ver si lo puedes tomar ahí, en cámara, ponlo en, ahí, sin fijar, sin moverlo, ahí está, ahí se pueden observar, se alcanza a ver ahí, se ve, sí, ¿verdad? Ahí se ve, sí. Sí, ahí están los pequeños poros, Ariel. No me escapé. A ver, ¿están? Es que yo no. Ahí están los poritos, ¿verdad? Ahí se ve. En control, luz, si se alcanza. Sí, a ver. Sí, se ve. Entonces no está tan perfecta. Si quieres, ponlo en el campo. No, mi vida, es que no has visto cómo salen. ¿En el campo de trabajo? ¿En el campo? Sí. O sea, salen como garapiñados, como cacahuates, así garapiñados. Ahí. El de la. Hace 15 días, creo, ¿está? Que Huesos lo enseñó, ¿está? Con mucha. Está, era capa de reacción. Sí, ¿no? Pero eso que enseñó, eso era muy bueno. Ahí como podemos observar, ahí se ven los pequeños poros y también ahí se ve poquito revestimiento. O sea, que no, eso es la capa de reacción. Es la capa de reacción. No me salvé, Sarin. Ok. No fue perfecta entonces. Casi. No, bueno, lo que le digo a Sarin es que debería de ver cómo le sale normal. Okay, o sea, cómo sale normalmente. ¿No? Salen así, como roñosos. Parecen de azúcar, sí. Sí, parece, ajá, sí, como azucaradas, la neta. Cuando no queda bien el acrílico, ellos también salen así. Y están, bueno, tú dices que aquí están. Sí, aquí están. Pero muestras que no está perfecta. Pero estaba observando y sí. Bueno, tratamos de quitar todos sus poros con esta fresita de diamante de grano fino. O igual, si quieren de una vez meterle grano grueso para quitar esta capa y quitar los poros más rápido. Ajá. Pero, ¿y le das así a raíz o te apoyas en algo? Con el propi. Ya sé, nadie lo puede pronunciar. El propi. Ya tenemos el propi. Es de cariño, es que sí, le tengo cariño. Para todo lo que utilizo, no, claro. Lo mágico, el arraíz. Neta, más con el propi. Para todo lo utilizamos más con el laboratorio. Oh, está bueno. Entonces hay que utilizar el propi. Y ahorita, de hecho, lo vamos a utilizar para nuestro glaze. Ok. Ahorita ustedes van a observar. Entonces es. Sí, universal es para todo. Es el compañero. Todo. El Magic Liquid. El Magic Liquid, sí. Propi. El propi. El Magic Liquid. Así que la cara, sí. El compañero indispensable en el laboratorio. Del técnico, la meta. Del técnico. Okay. Propi, el propi. El propi. Y entonces lo estás lubricando con propi con para. Propi. Para evitar nuestra. Para ir lubricando más bien. Okay. Como, entonces, como irrigando. Como lo ocupas para todo, le vamos a poner el floquilenguricol. Ándale. No, ahora sí menos lo voy a pronunciar. Yo había pensado el amigo fiel. Ah, ese es Winnie Pooh, ¿no? Sí. El amigo fiel. Un amigo Woody, a ver. No, ya cantan. ¿Es el Woody? Sí, no. Bueno. ¿Cómo se ve que no tiene hijos esta señorita, sí, verdad? No, la vi hace tú. Está preguntando Brenda Irka desde el clan del diente. Que, ¿qué es ese líquido? Propil. Brenda, lo que va a ver, ponlo ahí para lo que lo vea la pantalla. A ver, si quieres, así. Pero, yo lo para aquí. Es propi. No, no, propi lenglicol. Ándale, deberías decir que quien lo pronuncie bien. Ah, exactamente. Sí, 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 sí. Te pueden enviar audios a mi WhatsApp. De audio. Que me manden 8 de audio y les doy una beca. Ahora, de un solo jalón. De un solo jalón y les doy beca. Entonces, quien pronuncie el nombre del propi lenglicol, que sin le mande equivocarse. A Simeir. Y rápido, ¿eh? Un mensaje rápido se lleva su beca de. Oye, pero. ¿Los puedes poner, Simeir? Negro. Ahí va el número. A ver, lo vuelvo a poner para que lo vean. Propilenglicol. Ya con eso, si no se lo van a aprender. Dice Gumaro Blanquito, dice, por favor, en español, muchachos. ¿Qué marihuana es esa?
Rosendo Jordán, ¿dónde se puede conseguir el propi? En las droguerías. El propi. Ya, 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 ve. Ya le estamos viendo así, el propi. El famoso propi. Bueno, y a ver, entonces, ¿cuáles son las aplicaciones de lo que está? O sea, el propi los estás aplicando en qué, o sea. ¿Para qué lo ocupas? Ajá. Para que se vaya como puliendo. O alisando. Ok, ok. Sí. Marcos, ¿se puedes traer más? ¿A quién? En la corona de disilicato. Sí, las monolíticas. Sí. Lo que es que también se pueden utilizar en circonios, ¿eh? Ajá. Pregunta Cristian Ibarra. Floki, ¿con qué fresa estás pasando? ¿Cómo se llama? ¿Y qué función cumple el propi? Bueno, el propi creo que ya. Sí. Pero, ¿qué fresa es la que estás pasando o cuál recomiendas? A mí me funciona el que son unas fresas de diamantadas, ajá, de grano fino. Okay. Son de alta velocidad, de las que ponen los dentistas. En la pieza de mano. Ajá, en la pieza de mano. Más de aquí tengo un adaptador para mi micromotor. Para el de bajo. ¿Ese lo pueden ver? Así. Sí. Ahí se ve. Ah, estas son piezas que van a ser para la unidad dental. Porque por aquí tengo una de grano grueso, para que puedan ver la diferencia. Mira, Maco. Así se nota. O sea, más abrasiva la... Sí, como más roñosa. Sí, más los granos así. Sí, más agresiva, sí. Y con esto lo que hago es como pulir. Ir puliendo, se podría decir la palabra. Ajá. Como cuando lavan los... Más bien cuando pintan los carros. Ajá. Van pasando lijas. Pero con agua y van... Con agua, exactamente. El propio hace lo que hace el agua también. Ok, lubrica. Lubricando. Y enfría. Enfría. Y alisa. Y alisa, exactamente. Mira, Maco, y aquí... Ya tengo audios, ¿eh? Vamos a observar. Sí. Ya tengo audios. A ver, audios? ¿Ya tienes audios? ¿Escrito o no han escrito más? Sí, a mí también. ¿El micrófono? Ahí en... ¿Dónde? Aquí en el micrófono para ya, escuchar cómo... A ver, entonces escuchamos el audio. ¿Quién? A ver, ¿es quién abrir la pantalla? A ver. Vamos a poner... ¿El quién es? Es Luis Olvera. Ok, ahí va. Luis Olvera. A ver, vamos a escuchar los audios, Arim. Pero no se escucha. No se escucha, súbele, loco. Ahorita que nos vayamos acumulando, ¿no? Sí. Va, va, pa. Ya ahí está. Para reírnos juntos. Tengo aquí una pregunta de Luis Manuel Aquino, de Obdent. ¿Cuáles son las posibles causas por la que las coronas salen con fisuras desde el arenado? Porque están muy delgaditas. Bueno, o el gruesor de nuestra corona. Eso, chiste local. Es un chiste local aquí. Bueno, el grosor de nuestra corona es muy delgada, que lo mínimo puede ser 0.3 milímetros. A mí me gusta dejarlas a 0.5, la neta, para no arriesgar. 0.5. Igual también puede que se les fracture sus coronas, o sea, agujeren, porque está muy fuerte la presión del aire. Ok. Nuestra presión del aire debe de ir, bueno, yo lo hago a 2.7 bares. Y ya cuando quiero detallar más la capa de reacción, le bajo como a 2.2, porque sí le he puesto a 4 y salen volando las coronas, ¿eh? Desde el botón salen. Entonces es, a 2.2, 2.5. Sí, si lo pones a 4, Sari, neta, sientes el, hasta en el dedo, hasta me hice un hoyo aquí en el dedo. No, pero sí, sí. Es que es mucha presión. Sí, la arenita, el óxido de aluminio. Ajá. Sí. Eso será recomendable, que chequen su presión de aire. Okay. Igual se deben de prensar a la misma, a 2.7 bares. Igual ya vienen unos hornos programados, pero yo lo he explosionado con eso. Con regulando nuestra velocidad de aire, o nuestra presión de aire más bien sería. Okay. Está en YouTube Mario Morales. Uh-huh. Buena tarde, ¿y dónde se consigue el adaptador? El adaptador. Uh-huh. Sí, nos pueden, aquí sí, nos pueden mandar un mensaje aquí a Chimi o a Sarín, okay, y igual los pueden orientar ellos. Ok. Aquí hay una pregunta de José Antonio Espinosa, dice... ¿De dónde es? ¿De dónde es? ¿Del clan? Bueno, no manda de dónde es, pero dice... El propilenglicol también se usa como líquido de cerámica combinada con agua destilada. No sé, o sea, no, ahorita no tengo bien el dato de esto, pero ¿qué? Se utiliza también como para los stains, para el glaze. Que si se puede utilizar con cerámica combinada con agua destilada, el propilenglicol. Ay, ya mira, ya me salió. Ah, no te
árboles. El propi. Pero es, eso es para el glaze, no es para modelar el propi. Porque preguntan, ¿se puede usar como líquido de cerámica combinada con agua destilada? Sí, se puede. Sí. Creo okay. que sí. Ok. Bueno, hasta para limpias. Para sí. tonto. No, estás escuchando. Que estás enfermo. ¿Estás enfermo? Propi. Unas gárgaras. El coronavirus. Eche tu propi. Ese es el remedio. Hermaco. Propi. A ver, vamos pues aquí ya. Mientras nos mandan sus audios con el propi glicol. A ver, Maco. Aquí te tengo. Déjame echarle más brillo. ¿Qué? Ahorita nada más alicé las superficies de la corona. El cuello todavía no. Y ahí tenemos el lado roñoso todavía. Pero ya es menos. Sí. Ahora fíjate que nos están diciendo, Floki, que al principio, ahorita que estás mostrando el sí. diente viene con todo y raíz. Sí. O sea, es de una longitud bastante alta. Sí. ¿No? Es un premolar, además con raíz. Con raíz. Que era como que hace algún tiempo un mito y una leyenda el hecho de que no los dejes tan altos porque si no el inyectado no te va a llegar. No. Aquí estás rompiendo también ese paradigma. Sí, fácil, son que unos. Como unos 14 milímetros, nada más de puro. Sí, casi diente. El centímetro del diente. Sí. No más, güey. Sí. Y según ahí dicen también que 0.5. Sí, ya que vimos no puede que subir, no, que mito. Estamos rompiendo el mito. El mito. Ok. Muy bien, se ve muy bien. Miguel Ángel García, buenas tardes. ¿A qué temperatura prensas? Dependiendo, si son silicatos o disilicatos. El silicato. El silicato lo prenso a 860. Uh-huh. 860 grados por 2 minutos de ¿cómo se dice? De inyección. Ok. Y el disilicato a 930. Uh-huh. Igualmente, siguiendo el mismo proceso, iniciamos la temperatura a 700 grados. Ya mi horno se va abriendo y... y ya, igualmente, ya que se normaliza la temperatura a 700 grados, empieza a subir la temperatura, hasta que llega a nuestra temperatura ideal, que sea 600, 860 o 930. Ya que uh-huh. llega esa temperatura, y ahí la permanecemos una media hora. ¿No dejas media hora? Media hora, y igual ya baja el pistoncito, uh-huh. y dura 2 minutos. Okay. O igual, si lo van a hacer prensado manual, le pueden subir unos 10 grados más de lo que ya mencioné. Uh-huh. Le pueden dejar unos 40 minutos en vez de la media hora y ¡fum! De volada a prensar. Pero no tiene que ser con toda la fuerza, sino como va bajando la pastilla. Poco a poco. Sí, sí. Ya sientes que ya no avanza ahí. Porque, bueno, al principio también me pasó eso. Que igual lo prensamos y ¡pum! Se nos quedó el pubilete, sí. Pues ok, no, entonces no que sea gradual. Ajá, gradual. El ir bajando o ir haciendo la prensa. Igual que, ven, así pueden. O igual si pueden conseguir una prensa hidráulica, uh-huh. ya vienen así más o menos con la fuerza deseada. Ok, mira, tengo a Gerardo Manso Sánchez. Uh-huh. Una fractura, oyes, se quita con el programa de cristalización. Quiero pensar que es cristalización. A mí, Sari, me ha pasado fracturas y la he ido solucionando, pero con procesos de... ¿Ves cómo hay unos palitos donde van las naves? Uh-huh. Ellos que son de metal. A mí me pasó con esos que igual ponía nuestro algodón refractario, ponía un poquito y al momento de salir me salió una rayita. Uh-huh. Y decía, chale. Igualmente lo probé con los programas que ahorita nos mencionaron. Uh-huh. Y la verdad no se me curó esa fractura, como quien dice. Okay. Era volver a repetir el trabajo y es mejor. Porque en boca igual llega el paciente y se truena, se fractura. Sí, y es por el coraje también para el doctor y tanto para nosotros también, sabiendo que ya está quebrado. Uh-huh. Porque son microfracturas que ya tienen. Y con glaze o lo que tú quieras hacerle, yo le puse esta cerámica, le puse el glaze. No, nada. Nada. Entonces igual, mejor empezar. Si le aumenta la temperatura, se va a unir, pero se va a perder la forma su muela o lo que está haciendo. Ok.
Ok, sí. Tengo de Alan Villamar. Hola, uh-huh. Buenas tardes. ¿Por qué salen poros muy profundos y se empieza a notar cuando estamos detallando con fresas de diamante? ¿Por qué se notan poros? Ajá. Como lo decía en un principio, ¿se te acuerdas? No, a ver. Yo no me acuerdo. Sí, casi. O sea, aquí está conmigo, tienen que saber. ¿Te acuerdas? Acuérdate que yo no, se me olvidan las cosas, Mario. No, está bueno. Bueno. Desde. Yo no me acuerdo del propi. No, eso no es el clásico del propi, la neta. Sí. Bueno, yo lo que hago para que no me salgan esas microporos. Dice micro. ¿Sí? Ajá, poros muy profundos. Eso debe de checar. Y alisar la superficie antes de revestir. Como te digo, ya enceramos, nos quedó chido. Ahora sí le damos una pasadita, pero no tanto con monómero. Solamente una alisa. Y luego se ve, hasta brilla la corona. O si no, con alcohol. Igual lo va frotando y eso va como puliendo la superficie. O sea, previamente sellarlo desde la Exacto. Ya te aseguras. Darle un pasón. Te aseguras de que ya se. O si no, un desburbujante también. Al momento de revestir. Un poco de desburbujante o desmoldante, eso funciona un poco también. Igual, pero que no queden burbujas ahí. Sí, obviamente. Y eso hace que la superficie se rompa tensión. Tensión superficial. Ok. Sí, eso nos ayuda un poco. ¿Otras preguntas, Ari? Tengo aquí de Mario Morales. ¿Qué material es el que inyectaste? ¿Este? Es silicato. Ok. Silicato de litio reforzado con óxido de zircón. Ok. Ok, Franco María. Esa es solamente la primera fresa, Maco, la neta. Es la primera. La primera fresa. Ya tenemos un poco de brillo. Porque lo que hace el propi también nos ayuda a que no pegue la fresa así que directamente. Y esto vaya como puliendo. Y agarrando un poco de brillo. Y todavía nos faltan. Yo le daría todavía una fresa para detallar y la otra para ya definir el brillo. Es que ya sí, ya incluso ya se ve muy bonita. Sí. ¿Qué es lo que estábamos comentando la vez pasada? O sea, yo veo eso, Floqui, yo ya lo mandaría, ya está para cobrar. Sí, ya ¿no? Estoy acuerdo. Porque normalmente, sí, lo que yo te decía, normalmente los prensados salen con una capa de reacción que para nada es eso, o sea, salen muy agresivas, muy roñosas, las cuales incluso, como estaba mencionando el compañero, a veces puede que aparezcan unos poros superficiales, pero que se van hasta el fondo. Sí, muy grandes, la verdad. Entonces, eso que has logrado tú en estos prensados es por la regulación bien de la temperatura. Sí, desde el encerado. O sea, todos los pasos. Todo el proceso. No, estoy diciendo ya desde el encerado más bien. No, así es rapidísimo. Desde el encerado, o sea, te tardas, ponle unos 2 minutos en el que estás así como. Ahora sí que alisando la superficie y después al revestir igual utilizando el desburbujante o desmoldante y bueno, eso ya ayuda a tapar esos poros. Ya revistes, te esperas el tiempo que debe de ser para meterlo al horno, va, lo metes al horno, tanto tiempo, yo lo pongo 1 hora, así, lo pongo desde cero, me marca 800 y desde cero ya puse un cronómetro. Ya me llega la hora y ya en corto ya preparo mi pastilla. Voy preparando el horno, igual, pum, llega la hora, va el horno y me dice, titi, mételo Mario, va. Lo pongo mi pastilla y lo meto, igual lo dejo enfriar, pero a veces, fíjate que Maco, que también como los doctores les surge mucho el trabajo, que me la traen en la mañana y lo quieren para la tarde, sí, digo, pues, ¿cómo le hago? Sí, a veces se ha hecho trampa la neta y a veces me arriesgo a trabajar doble, o sea, meterlo en agua fría, y eso no es recomendable, la verdad. Me han salido fracturas, estrelladas, y mejor me espero mi tiempo. Ya que lo pueda tomar con la mano, así lo pongo en agua fría. Ya que lo tomo en agua fría, así recorto, lo recupero. Ya los areno y ya me quedan así. Bueno, y ahorita, todo me falta pulir un poco. Voy a definir un poco más nuestros surquitos para que den un poquito más de anatomía. ¿Ahora cuál vas a utilizar? Es igual, de grano fino, pero más delgada todavía, Marco. La forma más delgada. Sí. Ok. Ahí está. Más fina. Y esta es la que utilizamos hace rato. Okay. Que son igual, las dos son de grano fino. Y aparte también yo tengo mis fresas especiales para mis silicatos y disilicatos. ¿Ya las tienes divididas? Sí, no, las tengo escondidas. Sí. Porque si no, ¿qué hago con ellas? Ya no las hallo. Ya no digas. Y bueno,
Pero esto también deben de tener sus propias fresas para este tipo de coronas, para que no se les contamine el material. Igualmente, si cómo voy a utilizar las de metal con estas. Luego me voy a pintar mi material, uh-huh. Mi cerámica la pinta de negro. Okay. Porque también guarda como partículas de metal y las pinta más con la neta. Y a veces digo, ching, ¿cómo las quito? Y es doble trabajo y así mejor me llevo despacito, digo, paciencia. Porque dicen que a veces las cosas que, ¿cómo dice? Que se hacen rápido, al momento. Ajá, sí. Con prisa. Las cosas que hacen con prisa, a veces pierdes lo importante del trabajo. Claro. Y así que, como dice mi papá, el huevón trabaja doble. Claro. ¿Verdad? Ok. Ahí te hablan. El huevón y otra persona. El huevón y otra persona. Igualmente, Maco, ponemos un poco aquí de... ¿Me hablaba? En la superficie nada más. Ok. Dame cepillito. Una pasadita para que esté... repartido. Uh-huh. Mira, nos pregunta Sofía Olivares, ¿podemos empezar con una fresa de grano grueso y terminar con una más fina? Sí, tiene que ser así como gradualmente. Okay. Si tiene mucha capa de reacción, sí. Okay. Que le dé con esa y luego después va bajando con la de grano fino. Uh-huh. Y después le va metiendo hasta con piedrita esa de las verdes que se utiliza para cerámica, uh-huh. Igual le saca puntita y con otra más, con un disco que está abrasivo lo rebaja y queda como en cono, yo también eso lo utilizo mucho, uh-huh. Ahorita les enseño el que tengo por aquí. Nos enseñas tus... Lo que cuando el encerado en lugar de cera es resina 3D, ¿haces algún cambio con respecto al revestimiento o algo? Sí, para eso de que les comentaba de las resinas, yo utilizo un producto que se llama No Break. Ese me da una estabilidad muy muy buena en mis metales, en los prensados. Igualmente, cuando son barras, eso nos sucede mucho en el laboratorio. Cuando empezamos con el 3D Sarin, uh-huh. Nos costó a Jorge, aquí a Rocco y a mí. Neta, no fueron días, no fueron semanas, fueron meses. Lo meses. Como una historia triste. No, no. Bueno, es que fue de no utilizamos. Neta, o sea, que la llamamos el... Día conseguimos este producto, muy bueno, la neta, y que se llama No Break, uh-huh. Que también pueden preguntar por ahí lo consiguen con ustedes. La neta, no se ocupa mucho, ¿sabes? Para un cubilete de 100, puedes agarrar, no sé, y se me hace mucho una cucharada de esas de gelatina. O lo que agarren con la espátula de CTA, uh-huh. Así. Hacen la mezcla y ya lo revisten normal como revisten, uh-huh. Pero dejan su tiempo de, digo, muy tiempo de, siempre muy tiempo. Importante respetar los tiempos de fraguado, de desencerado y de prensado. Sí, porque por mucho muy polvito mágico también debes de respetar. Sí, claro. Sí. Sí, porque tuvimos muchos pedos también en que eran de, se nos quebraban los cubiletes. Y neta que sí, fueron como dolores de cabeza porque eran, y probábamos en trabajos de nosotros, de pacientes, y eran como volverse a trazar un 10 pasos. Regresar. Y ese de chale, ¿no? Okay. Y hasta que la hallamos y la neta, ya pudimos dormir. Ya duermen bien. Mira, está Gerardo Manso. Sí. Una corona monolítica, si la meto al programa de cristalización, ¿pierde propiedades? Propiedades. Pierde color, uh-huh. Porque la estás poniendo a una temperatura mayor y no creo que sea muy conveniente para estas monolíticas ese programa. Porque monolítica, ¿no? Si no, sí, en este caso sí. Haces una estratificada. Sí, imagínate, Rocco, lo metemos y sale todo sin anatomía, sí. Escutilla se baja, se redondeó, ¿no? Queda un chicle ahí. Sí, por eso te digo, si la vas a querer meter en más programas, sí, yo diría que no. Estratificada, ¿no? Sí, yo diría que no arriesguen y mejor... A la segura. Sí, mejor vuelvan a repetir, la verdad. Porque para este proceso, o sea, bien, fíjate que si tenemos una fractura, y ponle que nos funcione ese programa, pero va a tener una micro chiquitita fractura y no queremos eso. Uh-huh. Y a lo que vamos... te ibas a decir de las fresas, ¿va? De las... Nos ibas a mostrar cuáles son la fresa verde. Las que utilizas. Mm. Mira, Marco. Con estas también les doy un detallado. Ok. Para más fino. Para sí. Más fino. Y cuando meto piedra, primero meto las verdes y luego esta blanca que es más fina todavía. Ok.
Si conoces igualmente, les doy una pasadita y tú ves cómo se hace como una pastita verde. Porque esto no va desgastando la corona, sino va desgastando y puliendo. Con la misma arenita que va soltando, va sacando ese brillo también. Dos pasos en uno, exactamente. Okay. Sí, pero comenten sus dudas también, si tienen algunos consejos también. Escribiendo. Ya casi terminamos, Aquí ya le di una pregunta, Israel, ¿el propi se puede usar para tallar cerámica? Cerámica, me imagino que metal o cerámica, para todo, ¿va? Para todo, sí, sí, sí. Para el coronavirus, un para mí shock. Seca. ¿Tienes los codos resecos? Échale el propi. ¿Tienes las rodillas negras? Que no te quiere la novia propi. Sí. Ah, pues, hasta para eso. Se muere entonces. Sí. Pregunta César Martínez. Cuando revistes impresión, o sea, impresiones 3D, ajá, para prensar, ¿subes el tiempo y la temperatura en el desencerado? No, ahí me lo llevo gradualmente. Cuando son coronas de resina o puentes, llevo un proceso de cero, me voy subiendo de cero a 300 grados. Ahí lo mantengo 20 minutos. Ya que pasen los 20 minutos, de 300 a 600, ya que llega a 600, 20 minutos. Y después lo vuelvo a subir a 800. Ahí sí, que llega a 800 y lo dejo media hora. Ok. Pero tal vez el no break nos ayude a que se... Pero el no break, sí. Esa es la clave, la neta. Yo con eso solucionamos todo, la neta, también. El no break, que hace un estabilizador de revestimiento muy, muy bueno. Hasta se siente cuando tienes el cubilete. Siente como piedra, Sarín. Y nosotros, cuando revistes sin eso, sí, todas se alcanza como a... Ajá, se talla. Uña. Y eso también nos ayuda a evitar la capa de reacción, fíjate. Eso fue también una cosa que vi. Entonces, otro compañero fiel de laboratorio es el... Sí, el no break. El no break. Y no sale muy caro y te digo, te rinde para... Ok. Muchísimos revestimientos. Ok, dice Sofía Olivares, ajá, ¿es bueno después de pulir colocar las coronas en ultrasonido de acetato para limpiar? Ah, sí, es bueno, pero yo lo que hago, ya que esté, y vamos para allá también, todavía nos falta mucho, okay, todavía. Entonces lo dejamos pendiente, sí, ¿cómo ahorita, ves? Ajá, ahorita como vamos avanzando. Nos está diciendo Mario, todo a su tiempo. Todo a su tiempo. Como decía mi padrino Calimán, ¿no? Se me da y paciencia. Mi padrino Calimán. Paciencia. De hecho, Sarín, todo sale. Dice Cristian Aguilar, ¿usas piedra blanca de Arkansas? Ajá, sí, a pulir. Okay. Pero te digo, es un dependiente, si no tenemos capa de reacción. Tenemos que ir, como te habían comentado nuestra compañera, que si puede utilizar de grano grueso. Okay. Ese es dependiendo cómo nos salgan en nuestra capa de reacción. Okay. Si no tenemos mucha capa de reacción, sí podemos iniciar con las de Kansas. Uh-huh. Igual, con propi, poquito, pero le tienes que dar la forma de cono, porque es bien así como de cilindro. Uh-huh. Lo agarras, no sé, con una... un esmeril. Ajá, con un esmeril que tengas quebrado, ahí lo vas desgastando, lo pones en motor y es como si le sacaras punta. Y es una herramienta muy buena y llegan los surquitos y todo, y eso pule, y llega donde quiera, la verdad. Ok. Fíjate, Sarin, ya nomás hemos metido dos fresas. Dos fresas. Mira, Maco, si puedes tomarla aquí, por favor. Ya empieza a agarrar el brillo, ¿no? Es que ya la veo hasta brillosa. Entonces nos quedan algunos poros. Eso es lo que hace. ¿Ya se ven poros? Ajá. Así tengo una vista de... Sí, ya vi. Vista del halcón. Sí, ya vi. Hasta lo que no... Hasta lo que no me importa, veo, dice. Y bueno, vamos ahora sí sacarle el mayor brillo, ahora sí. Ok. Con nuestra piedra secria. Secria. Esa, o sea, si no la quieren comprar nueva, igual pueden ir con un dentista o su dentista. Oye, doctor, ¿no le sobró una fresita secria? Una secria por ahí. Una secre, ¿no? Una secria. Una secre. Una secre. Esa es la secria. Esa es la secria. Secria. Es con la que desgastan hueso. La secre sale caro. Okay. Igualmente, vamos a tomar nuestro famosísimo propi. El propi.
Creo que ya se quedó así, el propi. ¿Qué es propilenglicol? Ya, mira, ya me sale. La práctica, ¿no? Ya. Luis Olvera, ¿Nos podrías poner el número del WhatsApp para que pidas informes, Luis, sobre el No Break? Ahí está apareciendo el número del WhatsApp. Nos mandas un mensaje y Simei te da toda la información sobre él. Oye, Chau, perdona, ¿cómo está lo de la marcación nueva? ¿De qué hora ya marca? Ah, ya tienen que quitar el más 52. Sí. ¿Uno? ¿Cómo está? En México, el código del país, hay que quitarlo solamente 55 40 34 69 64. Si tú te comunicas de fuera de México, de otro país, sí tienes que poner el código del país, que es el más 52 1, y el 55 40 34 69 64. Entonces, ese es el número en el cual pueden localizar directamente a todo el equipo de Alta Técnica Dental, pedir lo que necesiten. Recuerden, pidan sus becas para el seminario de Boclar en este número. Ok. Y Chimi se los lleva hasta la puerta de su casa. Lo... su amigo Chimi. Y fíjate, sería un otro tema muy bueno, ahorita que estoy viendo mi corona. Ajá. Este sería como los que vamos iniciando en esto de la cerámica prensada. Dar un cursito de cómo sacar el brillo manual, ¿no? Brillo natural. Brillo natural. Porque hay muchos doctores que también buscan, ¿no? Es que no lo quiero con mucho brillo. Hay unos doctores, no, quiero que brille como espejo. Ahorita lo vamos a dejar como espejo. Okay. Si quieres, para un próximo o futuro tema, podemos utilizar. Lo hacemos manual. ¿Por apúntale, qué no? Rocco. Yo se me quiero embarcar otra vez aquí. Si queremos embarcar. Y Rocky se va a Colombia. Lugar de Rocco. Mira, Maquito. Aquí ya, ahora sí. Yo ya la mandaría, la verdad. Pues se ve muy, muy bonita. Ahí, hasta ahí son mis pasos de. De alisamiento de superficie, ¿no? ¿Puede ser? Otra vez ahí. En mis manos trabajadoras. En mis manos trabajadoras. Es que me quemé haciendo las incrustaciones. Sí, ¿eh? ¿Cómo ves, Maquito, ahí? ¿Cómo la ves? Pero si queremos más brillo. Se pueden dar, pero ahorita no voy a decir el tip tampoco. No, no nos invitan a la otra. Hasta la otra. Hasta la otra, sí. Ahorita vamos a hacer el puro alisado de superficies y vamos a poner un poco de glaze. Ok. Este glaze es muy, muy bueno, la verdad. Y ahora sí que a la primera sale. A la primera se ve el brillo. Sí, el brillo. ¿Y tú qué has estado en los grupos de estudio? Ajá. ¿Los recomiendas? Sí, muy buenos, la verdad, muy dinámicos. La neta, yo no estoy presencial, la neta, y si los vería en mi casa los volvería a repetir. Muy buenos, la verdad, y el próximamente va a haber uno, ¿no? Sí, y tú y yo nos perdemos. Sí, no, no. Ya nos toca. Pues les hacemos la invitación a los grupos de estudio que vamos a tener el día jueves. Tendremos un grupo de estudio con Marta Mattioli sobre plano de oclusión. Está apareciendo en pantalla la información. Vamos a estar platicando con Marta con respecto al el desarrollo de una prostodoncia. Nos va a mostrar la delimitación de dientes, montaje de dientes y el uso de plano del plano de oclusión. Oh, eso es muy bueno, esa tablita, Entonces, para que manden mensaje, piden informes sobre este grupo de estudio, es el jueves 13 de agosto a las 4 de la tarde con Marta Mattioli. Es una transmisión que vamos a realizar por Zoom, así que mándenos. ¿Cuánto tiempo va a durar esa? Dos horas del grupo de estudio de la clase estudio. con Marta Mattioli. Empezamos 4 de la tarde, todo prostodoncia. Para aclarar nuestras dudas, ¿no? Sobre todas las dudas que tengamos, Marta pues nos las va a ir solucionando a lo largo de estas dos horas. El siguiente grupo de estudio va a ser sobre CAD-CAM el día sábado 22 de agosto con Víctor Alfonso Reyes de Colombia, bueno, nos acompaña de Colombia. También va a ser transmisión vía Zoom. Vamos a estar hablando sobre CAD-CAM, ¿verdad, Rocco? Sobre ExoCAD básico, sobre ExoCAD, diseño básico. Diseño ExoCAD básico. Lo más basicote para que se apunte. ¿Va a ser entonces teórico práctico? Sí, porque muchos me han preguntado acerca de que lanzo el de avanzado y cuándo el del básico. Entonces aquí, por ejemplo, con nuestro amigo Víctor,
se van a poder apoyar en el básico, en todo lo básico. Ok, entonces sábado 22 de agosto a las 10 de la mañana, hora México y Colombia, el curso con el grupo de estudio con Víctor Alfonso, todo el día, son casi 8 horas, o son 8 horas de curso, ¿verdad? De curso. De sí, curso, así que mándenos también mensaje. Y el último va... se vayan informando de qué necesitan. De qué necesitamos. Ok, entonces mándenos un mensaje para que vayan recibiendo la información de lo que vamos a necesitar en este curso. Y el último curso que tendremos en agosto, el 29 de agosto, que lo va a impartir Rocco. ¡Bravo! Va a ser el curso de impresión 3D avanzado. Vamos a hablar en el primer módulo sobre soportes. No, sí, es muy importante eso de los soportes, Ariana, neta, porque estás diseñas todo bien, tu corona, tu puente y todo. Si no pones los soportes, Ariana, neta, no, dejas no una siempre. Hora ahí imprimiendo y ahí regresas y... ¿Dónde está mi corona? Nomás era un... Digo, un... no sé, un soportito. Un soporte. Chale, Dios. ¿Cómo se llama? Así, perdona. El viernes vamos a hacer algo. El viernes en la transmisión de... Es viernes, no podía faltar. Sí, ¿no? Sí, sí, claro. Vamos a estar hablando sobre color, la segunda parte de color. Así no, que perfecto. No se pierdan las transmisiones y los grupos de estudio que tendremos pues durante este mes. No, y lo chido que aclaran ahí dudas, o sea, mandan preguntas y están aclarando dudas. Claro, claro, y han estado muy buenas las clases. Muy, muy buenas. Con tu cafecito, con el tu pancito. Tus tacos. Una pizzita. Una pizzita. Sin ir al éxito. Claro, claro, pues entonces vamos a continuar. Bueno, con... continuamos. Y ahora les voy a presentar el glaze que utilizo yo. Ok. Se llama 3D Glaze One Step. Ajá. ¿Verdad? Este es muy bueno. Aquí lo pueden también, pueden mandar si tienen alguna duda o quieren tener en sus casas o en sus laboratorios, más bien en sus laboratorios, ¿no? Laboratorios, en sus casas. Casas no. Sí. Polvito. Ok. Digo, no utilizan mucho, Sarín. Es poquito. Un poco, y va a ser, voy a, así que glasear la pura corona de nuestra, de nuestro premolar. Agarré muy poco, y se me hace que le eché mucho. Miren, y con nuestro famoso propi. Y con que digo que lo amo, siempre. Yo lo amo, la neta, así para todo lo ocupo. Damos un poco. Ojalá puedan ustedes también probar este producto y se van a enamorar, Sarin, por la neta, porque ya no meten a coser 2-3 veces, sino que a la primera ya sale, ¿sí? Con el glaze. Con nuestro glaze, nuestro 3D glaze. Hay un comentario de Jaime Zamora que dice, yo generalmente tengo que meter para glasear las monolíticas 2 o 3 veces la cocción. En la tercera vez, o sea, en la tercera cocción, sí, sí, me llegan a salir hasta leves burbujitas en el glaze, dice como cratercitos superficiales. Con este glaze, ¿cuántas cocciones necesito hacer? Con la primera. Con la primera, amigo, la neta, no ocupas. Y también puede que te salgan las tuyas burbujas, porque saturas mucho, o sea, se encharca mucho el glaze. Yo creo que por la misma situación de que no está consiguiendo un buen brillo desde mucho brillo, sí. Es que Jorge, la neta, de verdad, tú me lo enseñaste y también mis maestros aquí presentes, tiene que ir un proceso, tiene que uno que tratar nuestra corona, desde alisar superficies, descontaminar, igualmente que nuestros cosas que estamos utilizando no tengan suciedades de metal. Porque eso también sí, y también tiene que ser muy muy bien mezclado tu glaze. Si lo mezclas tú un minuto, dale otro minuto. No tiene... pone Jaime Zamora igual una carita así de asombro, dice que no puede creer que a la primera coronas monolíticas salgan con un brillo bonito. Ahorita. Y que si pueden repetir, perdón, que si pueden repetir el nombre del glaze. Sí, es 3D Glaze One Step. 3D como de... De 3D. 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 Mira. 3D Glaze One Step. One Step. Y por eso es One Step. One Step. Por eso un solo paso. Un solo paso. Y pueden mandar mensaje para preguntar por el material que utiliza Mario en el laboratorio. Sí, Sarina, aparte también
los glaze que venden finos, uh-huh. O sea, carísimos, ¿no? Carísimos, carísimos. Y con este, no quiero decir precio ahorita, pero... Es más fino. No, es sí. Más fino y más... Más, sí, más, o sea, más fino y más accesible. Más y, o sea, accesible. Y te rinde, como no tienes una idea. ¿Sabes? En vez de poner, te digo, tres con uno. Uh-huh. Claro. Mucho material, sí, que ahorras. Te estás ahorrando, ahora sí que la... Tercera parte de material que utilizabas, sí, anteriormente. Sí, sí. Uh-huh. Y digo que aquí me pasé de lanza, la neta. De hecho, mira, hay un comentario también de nuestro compañero Armin. Dice, uh-huh. Yo tengo problema al glasear mis coronas y las tengo que meter dos o tres veces. ¿Existe alguna técnica especial para aplicar este glaze o es este...? Igual. Igual. Sí, 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 igual, igual. O sea, igual. Toda la magia está en el glaze. Bueno, en el tratamiento más bien de nuestra cerámica. Cómo la estemos trabajando antes de poner el glaze. Yo le agarré el tip este a mi maestro Pepe Sierra, la neta, lo vi, y me dice, ¿sabes qué? Cuando... ¿Te largas con ese güey, eh? ¿Ah, ya? Pepe, le voy a pedir trabajo. ¡Vaya! Me corrieron. Bueno, después de que ya traté mi superficie de la corona, lo que vi del que me dijo muy bueno el tip, arénalas. Igual con suavecito, a un 2 bares de presión del aire, del óxido, las areno maco, fum, 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 y les quito el brillo este, pero se lo quito, pero me queda más limpia la corona, ahora sí que los poritos donde está ahí guardado un poco y eso, hasta de las manos, que la grasita lo quita, lo limpia todo, y eso también hace como una superficie para que se agarre más este glaze, o sea, para que... esté más unido. Esté más limpio. Ajá. Y brilloso. Sí, sí, sí. Ese ahí te lo había enseñado desde que llegaste. Sí, sí, ¿por qué le das crédito? Eso no fue Pepe. ¿Para nada? Está nuestro queridísimo amigo Israel Pérez. Y dice, ¿en dónde? ¿Y cómo el glaze? O sea, ¿cuánta cantidad de... ¿Cuántos gramos trae ese frasco de glaze? 10 gramos. Que también es una gran diferencia. Sí, y utilizamos una gotita de propi. Digo que lo van a amar ese propi. Bueno, ya tienes que pedir patrocinio por parte de... O sea, una gotita de propi, ¿por cuánto del polvito? Que le echen una cucharadita. De esa espátula. Que quede nada más este... Una cucharada. Una consistencia, ¿no? Uh-huh. Que quede una consistencia como lechosita. Dice Luis Meléndez, me interesa el material. Saludos, ¿en dónde lo puedo conseguir? Sí, que nos manden un mensajito aquí en los números. Es muy bueno, la verdad. Y ahorita van a ver ustedes los resultados. Ahorita en la glaseo de volada y en lo que leen comentarios y eso, si me puede hacer el favor ahorita de ir a meterla al horno. Nos preguntan, Zulema Gómez, bueno, ¿cuál es el nombre del glaze? Lo volvemos a repetir, es 3D Glaze One Step. Por favor, Sally. One Step. Y Rosemary Freites, ¿a qué temperatura cocinas ese glaze? Esta temperatura, la temperatura final, 750. Ajá. Uh-huh. Y pueden utilizarlas, bueno, yo lo he utilizado en silicato, disilicato y en circonio. Uh-huh. Y no he tenido problemas, y un brillo. La neta, se hace como una capita de vidrio. Como si le pusieras unos lentes a nuestra corona. Así tiene el reflejo. Okay. Y un toque ligero como aperlado. Okay. Pregunta Jesús Rodríguez, uh-huh. Desde el clan del diente. Floki, el disilicato, según yo, no posee fluorescencia. Uh-huh. Hay un glaze de IMA, bueno, de una marca X, sí, que lo aporta. ¿Este glaze también aporta fluorescencia? Sí, 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 claro que sí. Casi es una propiedad que tienen los glazes, ¿no? Que tienen esa. Estos glazes. Ajá. También sí. Dice Gumaro Blanquito. ¿Dónde lo consigo? El glaze. Aquí me que nos manden un mensaje. Ahí, somos distribuidores aquí en Alta Técnica Dental. Este es el número de WhatsApp. Nos pregunta Pedro Corona, ¿cuáles son los parámetros para ese glaze? Ya los habías del horno, pero los puedes volver a comentar. ¿El glaze? Uh-huh. Bueno, yo le inicio una temperatura inicial de 450 grados, uh-huh. Lo mantengo ahí 4 minutos, uh-huh. Y ya empieza a ascender a 750 grados, uh-huh. Ahí lo mantengo yo 9 minutos de cocción, uh-huh. Y de ¿cómo se dice? De enfriado, uh-huh. Lo pongo 2 minutos lento. Okay. Esos son los parámetros que utilizo yo para el glaze, para este glaze. Entonces hay que anotar bien la... Ajá. Sí, no, que lo manden un mensajito, que te manden un mensajito y ya le contestamos, okay, nosotros. Ok. Dice... Perdón, pregunta Felipe Zamudio. Sí, sí, sí. Que si has probado otros glaze, o sea, otras marcas de glazes, claro, para esto,
y que si tú sí notas una comparación diferente con esto. Mucha, muchísima, muchísima. No voy a decir marca, pero he utilizado de 2-3, en pasta y en polvo, y tengo que hacerlo en 2. O a veces ya por ahorita que agarra un poquito más de callo, sí, a veces lo logro en una, el brillo. Okay. Porque todo tiene que ver también en tu mezclado y cómo lo hagas. Ahorita en este glaze que estoy poniendo yo, Marcos, si me puedes ayudar aquí, puse una capita muy, muy leve, muy delgadita de glaze. Ligerita. Sí, y no tan agua, no tan líquido, ni tan espeso, un término medio. Okay. Sí, se puede ver ahí, un poquito, la puse una capa muy delgada. Ahí está. Uh-huh. Sí, ahorita la difuminamos un poco más. Que eso es una de las cosas que nos decían antes, ¿no? Sí. O sea, los glazes que utilizábamos para estos materiales tenían que quedar como si fueran miel. O sea, bastante densos, viscosos, y que a veces perdíamos un poco las texturas y las formas. Sí, aparte se pierden los surquitos, toda la anatomía que nos matamos en hacerla en el encerado. En todo. Sí, hasta fíjese también en los... ve cómo se le puede dar una anatomía bien bonita en los... en las resinas, en las impresas, ahí se va todo. Claro, se encharca ahí todo. Sí, se encharca, y ahorita la estoy poniendo muy delgada aquí en nuestros surcos. Mira, pregunta Luisa Fernanda, ¿ese propi? ¿Propi? ¿Se puede mezclar con cualquier marca de glaze? No. ¿No? Yo lo he probado con este, y con otras marcas tienen su propio líquido. Ok. Por eso es que tienen como su propio protocolo también cada marca. Cada marca tiene. Ajá. Entonces lo que voy a hacer un cerrito. Uh-huh. De algodón refractario para poner nuestra corona. Máximo, le dan unas pinchitas. Pregunta José Antonio Espinosa. Dice, 9 minutos de mantenimiento. Que si son los 9 minutos. Uh-huh. Okay. 9 minutos de mantenimiento, ¿para qué? Pues así, la temperatura. Se nos puede poner. ¿De qué, güey? De José Glaze. Antonio Espinosa. Janet. Sí, de 9 a 7. ¿De 9 a 7 minutos? ¿De mantenimiento arriba? Sí, de la temperatura. O sea, ¿lo llevas a qué temperatura? Lo llevo a 750. Uh-huh. ¿A 750? 750. Y el tiempo, ahí creo que se mantiene. Son 30 segundos. ¿Temperatura? Simón. Sí, no lo chequeé bien alto. Sí, no tomamos si quieren mandarme un mensajito. Uh-huh, para que... le solucionamos esa... Además, ahorita que baje el Rocco de una vez a mí. Va. ¿Y dónde está Rocco? Dice Juan Sánchez, yo he utilizado uno de una marca X, uno de una marca Y, uno de una marca Z, y el mejor para mí fue la marca Y. En una sola aplicación quedan con alto brillo. Perfecto. ¿No? Sí, no, que nos manden ahí también, claro. Como sugerencias, ¿no? ¿Cuál es su secreto? Sí, por eso es este espacio. Ahora, que esto que estás glaseando, porque fíjate que a lo mejor yo tengo la duda. Sí. Cuando estás glaseando cerámica feldespática. Ok. Uh-huh. ¿Sobre metal? No hay bronca. No hay bronca porque es una baja fusión de temperatura. Sí, claro, sí. Y no tienes ningún problema. No, bronca es glasear silicatos y disilicatos. Pero también no creo que haya problema. Pero para en general. Ah, sí. No, yo les puedo ahora sí que recomendar. Les pueden utilizar hasta en metal cerámica. Este glaze. Quedan muy bien. En circonio los utilizo y me quedan preciosos, la neta. Mira, dice Adelia Zorrilla Antesana, hola, ¿y la temperatura y el tiempo es para cualquier tipo de horno o es el mismo? ¿Es para cualquier tipo de horno o es el mismo para todos? Saludos desde Perú. Pues sí, siempre. Sí, más tienen que programar ahí su horno. Ajá. Y no, sí, sin problema. Sin ningún problema, sí. Para cualquier horno. Ajá. Ok. Igual si tienen algún programa de glaze, lo pueden utilizar, pero le bajan la temperatura. Okay. A 750. Ok. Ya. Ajá. Sí, la escala en cocción y ánimo. Hay que tener cuidado con que los hornos estén bien calibrados, ¿no? También. Es decir, como cada año se recomienda, ¿no? Más o menos. Sí. Calibrar su horno. Mira, dice Jesús Rodríguez. Si me hacen el favor. Claro. Depende mucho de la capa de clay. Más de 150. Ok. Yo voy. Por favor. Mira, dice Jesús Rodríguez, depende mucho de la capa de glaze y la forma como lo apliques
a 762 minutos de mantenimiento y me queda muy bien. Ah, ¿sí? Dice desde Perú, sí. Y nos mandó saludos. Ellos como, me confundí con el de mantenimiento. Dice que, bueno, que él utiliza entonces a 760 grados por 2 minutos de mantenimiento y le quedan muy bien. ¿Sí? Betsy Yesenia Waman Rincón nos dice, hola desde Perú. ¿Por qué en mis coronas monolíticas se llega a ver una pequeña burbuja encapsulada? Lo que te decía, por el que saturaron mucho o hicieron como islas de glaze. Uh-huh. Y es el momento de coser también como que hace sus burbujas o se forma. Uh-huh. O que esté contaminada también su corona. Puede ser recomendable hasta ponerle en acetato de etilo. Uh-huh. Ahí igualmente en el ultrasonido. Un rato, 2 minutos. Y después otros 3 minutos en agua. Y después lavarlas bien. Y ya no tocarlas. Uh-huh. No tocarlas con las manos para nada. Lo menos que se pueda. Okay. Y después, ahora sí, poner su glaze. Y como en este caso tú viste, pusimos una capita delgadísima, muy tenue, ¿no? Muy delgada. Uh-huh. Y eso es para no perder nuestra anatomía que tenemos. Okay. Okay, pues queremos recomendarles este material. Aquí en Alta Técnica tenemos este DVD. Es disilicato para todos. Bájalo un poquito más, ya te sirve la luz. Ay, perdón, ahí Mario lo está mostrando. ¿Ahí Timmy? Ahí va, mamá. Es disilicato de litio para todos, coronas y carillas mínimamente invasivas. Ya no sé hablar. Hablando del tema, ahí está, viene. Para que puedan ustedes, pues, llevarse este curso en DVD a su laboratorio, a su consultorio, en donde Jorgen Kapp nos está mostrando esa técnica mínimamente invasiva. La conocemos como lente de contacto, ¿verdad, Maco? Esa sí, técnica. Sí. Entonces, viene hablando sobre los primeros pasos en el disilicato de litio, cómo se le colocan efectos, el uso del pincel, cortes para colocar efectos, translucidez, a lo natural. Pues para que manden un mensaje y puedan adquirir este DVD, tiene una duración de 102 minutos. Está perfecto. Entonces, si lo veo, ya puedo hacer una corona. Exacto, con esa técnica. Ah, entonces, perfecto. Mándenos. ¿Mande? ¿Qué precio tiene? El costo es de 530 pesos más gastos de envío aquí en la República Mexicana y para nuestros. $25. Y $25 para nuestros amigos de otros países. Más el gasto de envío. Así que mándenos mensaje. Está apareciendo el número de, este me lo llevo. De WhatsApp. ¿Te lo llevas tú? Ah, bueno. Oh, bueno. ¿Qué? Ya se lo lleva. Ok, mira. Y hablando todavía de revista. Ah, y la revista. Está muy buena. El tema principal de la revista: dos pastillas. Bueno, si quieres, ahí tú la modelas el día de hoy. El tema principal, dos pastillas, dos colores, dos niveles, en el mismo cubilete. Acá, ¿quién es el muchacho que está ahí en esa foto? ¿No está muy guapo? Sí. Miren, sí. ¿El astronauta? El astronauta. Miren, aquí está el tema principal de esta revista. La suscripción ahorita está en 400 pesos. Mm-hmm. Se llevan 6 revistas al año. Ok. La revista cada 2 meses, y esta es la más nueva, así que aprovechen, 400 pesos la suscripción a la revista de Alta Técnica. ¿Puedes escoger cualquiera? Es la de un año, o sea, si te suscribes ahorita te llegan las 6 de un año. Y esta viene el protocolo gratis. Y el protocolo en esta viene donde salió Mario. Bravo. Ahí está la cara de este protocolo de seguridad. Y los que piden ahorita, suscríbanse, se los autografía. Mira, aparte de... Que este lo pueden ya quitar y lo pueden poner. Sí, poner, se suscriben ahorita. Les regalamos becas para el seminario de Ivoclás. ¿En serio? Sí. Estoy de buenas. Falta escuchar todavía los audios que nos mandaron para también regalar. Ah, cierto. ¿Cómo dijeron el pro? Ya no sé cómo decirlo. El propi. A ver cómo llegaron los audios. Mira, nos siguen mandando mensajes. Dice, algunos tips para calibrar el horno. Es que hay unos hornos que vienen y se calibran solos. Y ahí tenemos un note, ¿no? En el, sí, también viene ahí. De cómo calibrar, ¿no? Sí, a lo mejor ahorita lo compartimos. Sí,
Ah, igual lo ponen enlazado. Sí, sí, sí. Lo compartimos para que entonces puedan ver cómo calibrar el horno. Dice Richard Alex, perdón. Desde el Perú, Richard Alex Candioti. ¿Cómo adquiero el glaze? Soy del Perú. A ver, aquí sale. Se consigue en Argos Dental. Lo pueden, nos mandan un mensaje. Está apareciendo el número de WhatsApp para que nos manden el mensaje y les damos todos los datos para que ustedes puedan conseguir este Argos Dental este es el glaze. Distribuidor. Argos Dental es el distribuidor para que les podamos hacer llegar y tener más información con respecto a este glaze que estás utilizando. Neta, ahorita que salga de cocción. Sorpréndete. Neta. Voy a quedar así de wow. Sí, me quedé la primera vez y wow. Dice Beto Chido, muy buena la revista. Si se quiere suscribir online también se puede hacer. Así es, solamente manda un mensaje al WhatsApp que está ahí. $20 cuesta la digital. Okay. Todo, o sea, todo el año por $20. Por $20. Wow. Ok. Dice, perdón, dice Richard Alex Candioti, igual dice, y si quiero el CD, la revista, soy del Perú. El CD, déjame checar si el corresponsal tiene disponibles este tema. Y escríbenos ahorita al WhatsApp y te contacto con el distribuidor. Ok. De Perú. Dice Isabel Moncayo, Sarim, me gustaría una beca. ¿Qué tengo que hacer? Mande mensaje al número de WhatsApp. Que se grabe la palabra. Diciendo propiedad. ¿Eso? Y si me les regala una. No, ahora sí que digan el nombre del glaze también. O que digan el nombre del glaze. Sí. Ya lo comentamos, que nos manden un mensaje diciendo el nombre. Yo no me acuerdo. Es 3D Glaze One Step. One Step. 3D Glaze One Step. Ya no vale. No, pero que lo escriban bien. Que lo escriban no bien. No digan ahorita. O sino que se suscriban. O que se suscriban a la revista y les damos su... Ya sabes quién sabe pagar el primer DVD. Ups. Dice Carol Luévano, ¿cómo podemos recomendar al clínico cuando él opte por el disilicato? ¿Cómo? Es que dice, ¿cómo podemos recomendar al clínico que opte por el disilicato? O las libres de metal, o sea que los coronas libres sin pues metal. A lo mejor que te ayude. Es que tiene que ver mucho, Sarin, como si tenemos muy poco espacio, dependiendo del espacio que tengamos, o lo estético que quiera verse la restauración del doctor. Pero hay muchos doctores que pues la puedes decir, es que este material es nuevo, viene reforzado, como el silicato, viene reforzado con óxido de circonio. Eso es muy bueno, Okay. Y yo sí lo recomiendo a los doctores cuando, más bien ellos nos dicen, no, yo lo quiero de ese. Okay. Y que va. Okay. ¿Nos podrías poner nuevamente el número de WhatsApp para que nos manden mensaje para los grupos de estudio que están interesados en los grupos de estudio? Lorena, ahí va a aparecer el número. También cómo obtener el CD o el DVD y la revista, ahí aparece también el número de WhatsApp. Mándanos un mensaje y Simei pues te mandará toda la información para cómo adquirir la suscripción a la revista y los grupos de estudio. Sí. Solamente que paciencia porque he llegado muchos mensajes, les voy a contestar a todos, ¿Ah, sí? Paciencia nada más, ¿eh? Hay otra pregunta de Carlito Zamudio que dice, Floqui. Ajá. Una vez que ya esté glaseada nuestra corona, si hubiese necesidad de aumentar, ¿se puede aumentar encima del glaze? ¿Cerámica? Sí, claro, sin duda. Igualmente, si después que le haga el aumento, antes de hacer el aumento, le puede poner un poquito de glaze. Antes de hacer el aumento, ya le pone el aumentito que va a hacer. Uh-huh. Y ya sale toda igual del mismo brillo. O sea, de un solo jalón. Sí. A ver otra vez. Bueno, ya tienen su corona glaseada. Uh-huh. Y ya vieron que les falta un aumento. Uh-huh. Igualmente, toman. Yo lo utilizo mucho el algodón refractario. Y eso me evita también que tenga fracturas después de la segunda cocción o tercera, porque ya no utilizo tercera. O sea, ya sale de glasear y veo que le hace falta un aumento. Vuelvo a poner un poco colocar un poco de glaze y después hago el aumento. Ya meto a cocer y ya sale toda como uniforme. Todo un solo brillo, sí. Porque hay veces que metemos otra vez a cocer el glaze que ya tenemos y hacemos el aumento y ya nos queda como opaco, ya no sin brillo.
Ahí ocuparemos darle una pasada con un disquito de hule y... Pero bueno, y a pulir. Sí, a pulir, y es más trabajo. Ya como estoy diciendo yo, en una cocción ya sale todo bien. Y así que hace otro desgastito, pues ya. Dice también nuestro pata del Perú, Richard Alex Candiotti. Uh-huh. Yo ingresé al mundo de las libres de las libres de metal inyectando, y nos menciona dos marcas de disilicatos. Ok. Aumentando las situaciones, ¿qué opinas de las inyecciones en disilicatos y o en silicatos? Dice mucho como la resistencia que tengan a la mordida. Ok. Y ahora sí que la fábrica nos vende las de silicatos como más resistentes que los disilicatos. Uh-huh. Porque vienen reforzados, como dijimos anteriormente, con óxido de zirconio. Uh-huh. Vienen con pequeñas partículas de zirconio, y eso al fundir o al unirse hacen una fusión muy fuerte y hace que tenga más resistencia a las coronas. Yo recomendaría el silicato. 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 Okay. Silicato de litio reforzado con óxido de zirconio. Ok. Yo recomendaría, me han salido muy buenos los resultados. Y también otro tip que sería para que cuando le salen como quebradas, uh-huh, no pongan esos palitos que son... ¿De cerámica? De metal. Ah, los de fierro. Sí. Igualmente hagan una montañita con el algodón que tengan ustedes refractario y ponen su coronita así. Uh-huh. Ya meten al horno. Y sale como si nada, ¿saben? Y además llegas, soplas y pum, a poner y ya. Okay. Porque me he pasado muchos errores con eso. Hay gente que no le sale, no sé por qué, no tienen todavía. ¿Por qué nomás a mí? Esa es la cuestión del proceso, ¿no? Que estás diciendo que paso a paso tiene que ser mejor. Ajá. Mira, dice José Gerardo, ¿qué opinan del inyectado manual, o sea, sin horno de prensado? Muy bueno. Saludos desde Chetumal, Quintana Roo. Sí, es muy bueno, pero tienes que ahora sí que practicar mucho para que... O sea, no va a ser como mis parámetros, porque también puede variar la fuerza de Mako, mi fuerza, o el calor del lugar donde estés tú, uh-huh, y todo eso. Tiene que ser muy rápido y tienes que experimentar a prueba y error. No la primera te va a salir, y no hay que desanimarnos tampoco. Y esa es muy buena para iniciar con esto de las libres de metal. Okay. Tengo amigos que sí han tenido buenos resultados y no tienen su horno. De cerámica, igual con el mío, pero hacen otro proceso que próximamente les vamos a decir. Mira, cómo. Nos quieren. está bien. Mira, dice Julio Díaz, y para puentes, ay Dios, de silicatos. Uh-huh. Sí, ¿verdad? Para puentes de silicatos, dice Julio Díaz. Y para puentes. Sí, ¿no? Para puentes, se recomiendan máximo 3 estructuras. Ajá. Uh-huh. Ya para 4 no es muy recomendable, no es tan estable. Okay. Para puente de 3 sí, todavía. Ok, y Douglas Alas nos dice, ¿cómo me inscribo al congreso de Ivoclar Vivadent? Que nos mande un mensaje. ¿Cómo se llama el líquido que utilizamos hoy? El líquido que utilizamos, o el nombre del glaze que utilizaste. Glaze, que le manden un mensaje a Simei. Simei los va a checar y les va a dar su... su beca para el seminario de Ivoclar. Dicen desde el Perú, Richard Alex Candiotti. Dice, mandé inyectar 6 monolíticas, que fue mi primera experiencia, ¿y qué crees? ¿Qué? Me salió. Se me salieron, y dice, gracias por compartir sus conocimientos. Oh, gracias a ustedes por desde darnos. Desde el Perú. Gracias. Sí, es que también así salió un momento, ya ven, cuando llegué, no, pues hace así. Pues ya lo quise hacer yo, uh-huh, pero hasta que no me pasó a mí. Ya fui como corrigiendo esos errorcitos. Pues es que de los errores vas a... Y no, y a nuestro amigo, pues qué bueno que a la primera le salió. Claro. Sí, mira, bueno, dice Rosemary. Sí, así que la vibra, sí, ¿no? Sí, sí pasa, ¿eh? O sea, es como estoy vibrando en ese momento también. Mira, dice Rosemary Freites, ¿con los pines de las navecillas que son de material refractario también aparecen fracturas? Con esos, no. Okay. Bueno, yo no los utilizo, y la neta, desde que me salió eso, yo no lo utilizo ya. El algodoncito, ¿no? Puro algodoncito refractario. Entonces, puro algodón refractario. Sí. Porque bueno, dice, a mí me funciona eso. Porque también nos dice, ¿recomendarías también usar el algodón refractario? Sí, sí, se pone de los dos. Okay. Un poquito de algodón adentro de la corona y ya después el palito. Pero que sean, como dices tú, refractarios. Porque también hay unos metales y son como para metales más bien. Ok. ¿Y cuáles serían los beneficios? Ajá. ¿Por qué recomiendas tú este glaze? Este glaze yo lo recomiendo
lo haces en una sola cocción. Y con esa sola cocción evitamos a que se nos salgan las fracturas. Y también y nos queda bien, pues, la neta. Ahorita lo vas a ver, te estás enamorado. Así, ay, no, sí, pues, así sale así. Tenemos muchos comentarios aquí, entonces está Jaime Zamora, también se encuentra Carlos Zamudio, Juan Carlos Bone, y dice que si vas a hacer algún grupo de estudio con esto, porque están preguntando que si también se puede pigmentar la corona, porque ahorita estás mostrando solamente el Está muy bueno, pero mándenos un mensaje diciendo que quieren ese grupo, y ya viendo de cuánto se cuenta, se arma, ¿por qué no? O sea, pero entonces están preguntando los muchachos que si en un one step, o sea, en un, ¿cómo se llama? ¿Un solo paso? ¿Pintar? Sí. ¿Y glasear? Sí. ¿Estás loco? ¿En serio? Yo lo, ahorita me aventé unas en la mañana. Mira, luego me aventé unas en la mañana. Sí. No, a, o sea, las evidencias. Sí, o sea, es que le pones primero glaze. Uh-huh. Con el mismo 3D, con el mismo producto, el 3D. Sí, le puede poner hasta tintes o stains. Ok, ok. Sí, igual se utiliza el propi para los stains. Dice Richard. Entonces sí, dice. Sí, Richard, sí, claro, Alexander, que sí, sí se puede. Muchas gracias. Dice, para posteriores también es recomendable el silicato, sí. Sí. Ok, y como para cuándo, están preguntando que va a haber un grupo de estudio. ¿Quieren un grupo de estudio donde maquilles? Maquille, ok. Y glasees. Ah, sí, perfecto, sí, sí. Y nos escriban en WhatsApp. Sí, junten, inviten a sus amigos también para que se reúnan y se completen y ahora sí que nos... ¿Cómo se nos den la chance de darles ese grupo de estudio? Okay. Mira, desde Carlos JC, saludos desde Culiacán. ¿Cómo reparar una fractura en monolítica? Es que reparar está muy difícil. Yo pienso que sería mejor repetir, la verdad. Porque aunque puedas unir las dos con cerámica o con glaze o esa grieta que tienes, a simple vista no se ve la grieta, pero a poner un microscopio ya se ve la fractura. Ay, sí. Y como es vidrio, la verdad, cualquier fuerza que metas o que sea sometida, va a tronar. ¿Qué es lo que pasa con los vasos? Es una fracturita así leve y con el tiempo baja. Con tantito. Así, pone que te va a durar una semana, pero ni la semana te va a durar. Yo diría que mejor volver a repetir todo el proceso, todo. Y seguir el procedimiento que nos has comentado. Ajá, y tener ese cuidado de todo, desde el encerado, revestido, desencerado, prensado. Igualmente, tratar la corona, alisar bien, ya no tocarla mucho con las manos después de que está alisada la superficie. Uh-huh. Y bueno, ya no. Y utilizar algodón refractario. Esta es una también que se han enamorado. Yo lo utilizo también para todo. Ok, mira, dice Betsy Yesenia. Hola, ¿se puede solucionar una pequeña fractura en carillas de .3? No, sin una corona no se puede, menos una carilla que está más delgada, la verdad, y se vería ahí la rayota, ¿no? Se vería como fractura, pero natural. Entonces prefieres repetirla. Sí, es que la verdad, sí, más seguro, ahora sí que mi conciencia de que se queda tranquila, que va un trabajo ya mejor, así que más mejor, como dicen. Más mejor. Sí. Ok, dice Marcelo Miño, dice, saludos desde Formosa, Argentina. Muchísimas gracias por compartir su sabiduría. En estos lugares es muy difícil encontrar mucha información. No, gracias a ustedes que están mirando desde Argentina, desde la punta del continente. Y Alta Técnica en WhatsApp está formando, o tenemos ¿grupos? Formados grupos por país. Tenemos grupos, por ejemplo, de Argentina, de España, Estados Unidos, Paraguay. Así que mándenos un mensaje al número de WhatsApp. Para que los agreguen. Exacto, Simei va a recibir el mensaje, le dicen de dónde son y los va a agregar a los diferentes grupos que tenemos en WhatsApp para que puedan, pues, con sus... Informarse. Sí, o sea, entre todos de un país poderse informar, interactuar. Y pues recibir también información de parte de aquí de Alta Técnica, de los cursos, transmisiones que vamos teniendo, para que pues podamos seguir compartiendo. Y aparte en esos grupos son como de apoyo, porque yo me he fijado que oye, tengo ese problemita y en corto, pum, claro. No, pero esto lo solucionas y todos son como muy amigables, no son como cerrados, y para eso son este tipo de grupos, de lugares,
para que igual nos compartan, o igualmente si tienen algún de este, un tip que quieran compartir, pueden venir aquí, mandan un mensajito, saben que tengo un tip que quiero compartir, y igualmente esta área es para eso. Uh-huh. Para nuevas... Este espacio es sí, para sí. compartir. Tienes un reto, Loki. ¿Yo? ¿Sí? ¿Con quién? Dice la señorita Patricia Juárez, si es verdad que Mario puede glasear y entintar al mismo tiempo y conseguir un glaze espejo, que así fue como se llamó la esta, que te invita a cenar. ¡Uy! Y mensaje número dos, si no, tú pagas la cena. Y al fotógrafo también. Uf, también quiere ir Maco. ¿Y las chelitas? Ten cuidado que está caliente. La cervecita. Chula. Wow. A ver, que vayan trayendo la cena, si me la pueden mandar. No, no, pero dice entintar y glasear al mismo tiempo. Hasta la siguiente la hacemos, ¿por qué no? Dice Efra Jonathan Puente, dice, ¿puedo usar PEG para poner mi corona en la navecita? Es en correcto. Caso de que no tenga algodón refractario, sí, sí se puede. Es como le hice. Ok, perfecto. Ok. Hice mi montañita y ya senté la corona. Saludos a nuestro gran Chimequeques. Entonces, dice la señorita Patricia Juárez, la que te lanzó el reto, que sigue el reto. Ah, va. Me encantaría ver cómo se entinta y se glasea a la misma vez con un glaze de este. Y en un solo paso, George. Y en un one step. En la mañana estaba haciendo que eran A1. Uh-huh. Y en cervical que eran A2, A3. Igual, glaze. Y ¿ya no vas a maquillar? Wow. Dice la señorita Lorena. Va perdiendo la señorita, ¿eh? Dice comentario señorita Lorena García que ¿cuándo? ¿Para cuándo el grupo de estudio? Mira qué chulada. Se tienen que reunir, ¿no? La señorita, la cena, ¿eh? La comida. Se tienen que reunir, ¿no? Cierto. Quiero ¿tantos? Grupo de estudio. ¿En dónde mando quiero grupo de estudio? Número de WhatsApp. ¿No te enamoras, Ari? Es que se ve muy bonita. Hazla más para acá. Ahí. Ahí mero. Ahí flojito. Ahí está. ¿Qué fecha está? Ahí está el número apareciendo, pero grupo de estudio del tema que Mario está manejando. Entonces, que nos manden un mensaje de quiero un grupo de estudio del tema de hoy. Sí, ¿será que es glaze y maquillar en un solo paso? Qué loco estás. Okay, sí, pues okay. Nos lo aventamos, ¿por qué no? ¿Y cuáles son nuestros siguientes grupos de estudio? Grupos de estudio 22, no, el jueves, este jueves. Uh-huh. El 13 de agosto a las 4 de la tarde, plano de oclusión, con Marta Matioli, vamos a estar hablando sobre prostodoncia. El 22 de agosto, sábado 22 de agosto, el de CAD-CAM, es un curso teórico práctico con Víctor Alonso. Alfonso, es Alfonso. Ah, sí, perdón, ya le estoy cambiando el apellido, es Alfonso de Colombia. Y el del 29 de agosto, que va a ser sobre impresión 3D avanzada, donde vamos a hablar sobre soportes, y lo va a estar dando Rocco. El viernes, si alguien te lo sabe, a las 10 de la noche, y vamos a estar hablando sobre color, vamos a la segunda parte de color, así que no se lo pierdan. Sí. El viernes, el bien te lo sabe, es cómo no se debe de tomar el color. ¿Cómo no? ¿Cómo no se debe de tomar el color? Okay. No, pues está muy bueno ese tema porque... Dice Gumaro Blanquito aquí en el Clan del Diente, Floki, quedó excelente, no lo podemos creer. Sí, es que les digo, yo no la creía cuando me dijeron, ¿no? Cuando te enseñaron. Sí, pero si pueden ver, todo tiene brillo. Mis problemas de fractura. Todo tiene brillo, la neta. Y sí, Rocco, la neta, como es una sola cocción, ya te evitas de hacer las tres... Y así estás como perdiendo también de propiedades que tiene tu material. Fíjate que yo he visto el nuevo el nuevo kit de Natural After Print. Y si se lo ponemos a las impresiones esas tres, ¿qué quedará? ¿Hay Maco? Como para Glitch. Hay que hacer prueba. Hay que probar. Sí, hay que hacer prueba. Grupo de estudio, ¿no? Grupo de estudio. Otra grupo de estudio. No, pero que si manden su mensaje, ¿no? Y si quieren un grupo, pues con todo gusto, aquí nos dan permiso. Dice Homero Lab, dice, yo creo que todos no conseguimos un glaze tan bonito en la primera cocción. Uh-huh. O si no, tenemos que comprar glazes que son muy caros.
La verdad los felicito por este, por compartir este conocimiento y me interesa tomar el grupo de estudio. Grupo de estudio. No, ya. Hola. Oh. Ya tenemos ahí uno. Manden su mensaje, manden y hacemos la lista. Sí, hacemos el dice Gumaro Blanquito también dice, porfa, ¿dónde consigo el glaze? El distribuidor es Argos Dental y aparece el número ahí para que nos manden mensaje. Y les vamos a dar toda la información sobre el inglés. ¿Okay? Ahora sí que se nos enamoraron también. Sí, todos quedaron enamorados. Sí, está maravilloso. Es sí. Que a mí me solucionó la vida, Sarina, neta. Yo decía, pues, no, con esto ya también mis doctores quedan felices, a gusto. Y tú ahorras tiempo, material. Sí, imagínate. Y queda perfecto. ¿Qué duramos? ¿15 minutos en la cocción? ¿O menos? Más o menos. Sí, unos 15 minutos y ya. Ya está. Que al solo de hacer las tres, te aventabas casi una hora, 45 minutos, estás ahorrando media hora. Uh-huh. Y ganando una buena feria. Es precisamente lo que está diciendo el señor Francisco aquí. Uh-huh. Dice, normalmente yo tendría que hacer entre dos y a veces hasta tres glaseadas. Uh-huh. Muchas gracias por este compartir, ustedes, porque me ha ahorrado usted muchísimo tiempo y muchos esfuerzos. No, gracias a ustedes que están viendo y... Gracias. Con todo gusto pueden mandarnos un mensaje, claro, aquí a Sarin o a Chimi y con todo gusto bajan corriendo al laboratorio. Oye, Mario, esto. Oye, Jorge, esto. Oye, Rocco, esto. Y con todo gusto y con cariño, saben que lo hacemos para ustedes y... Pues gracias por vernos, más bien, a ustedes. Sí, muchísimas gracias por acompañarnos. Oye, nos faltan los últimos, ¿no? Pues damos 10 becas más. No sé, lo que diga el jefe. Sí, vamos a unas becas más, pero ahora que nos dirán. Pero que digan de dónde soy yo. Ah, ok, vale. Ándale. Sí. De dónde soy yo y así responden. Les damos su beca para el seminario. Se las damos las becas. Ok, entonces manden un mensaje diciendo de dónde es Mario. Ahí está apareciendo el número de WhatsApp. Cualquier duda, comentario. ¿Quién sabe de dónde es? Pero parece como de Ucrania. Dame coordenadas. Dice, mira, últimos mensajes, dice Ivana Romano, imagino de Argentina o de por allá, dice, grosso, felicidades. Oh. Y dice Ivana Romano, Mario, ¿qué es el PEG? El PEG es algodón refractario. Es algodón, es como sí, pastita refractaria. Pastita, ¿no?, refractaria. ¿La marca? ¿Puedes sacar? No, no, ok. No. Dice Johnny Puente, dice, felicidades, Mario, se ve muy bien. Es esto. Gracias por compartir esos conocimientos, te ganaste un súper aplauso. Dice Johnny Benzón, saludos todos, Luis Olivier, Nigel Javier, dice Erika Noemí Pérez, todos están mandando saludos. Dice, felicidades, es extraordinario. Dice Arturo Alcázar, paisano de Michoacán. Arturito Alcaraz. De las Europas de Michoacán. De las Europas. De Europa, digo, de Ucrania, de las Europas de Michoacán. Arturito ya tiene entonces una beca para el seminario. Que me escriba al WhatsApp, ahí está en la pantalla. Ahí está, perfecto. Francisco Silva, gracias por los tips, muy interesante. Dice Eric Ruiz, que de Michoacán, para que mande su mensaje al WhatsApp, para que Simeí les mande la información. Su beca. Está Leonardo Payares, antes no me daba tiempo, pero con esto hasta un rapidín puedo echar. ¡Claro! ¡Sí, el éxito! El rico. El rico, ¿verdad? Suavecito. Uno a tu salud, lo que te diga, no, pero no piensen en mí. Sí, no. Dice Ronald Heredia, saludos desde Arequipa. Corina dice saludos desde Perú. Entonces, que nos manden sus mensajes para que nos digan de dónde es Mario, si me les pueda dar las becas para el seminario de Ivoclar. Ivana Romano dice, recién voy a iniciar en esto de las coronas inyectadas. Quiero grupo de estudio desde el inicio. O sea, para mí que estoy iniciando también me funciona el grupo de estudio. O igual en el grupo de estudio hacemos eso, sacarle brillo manual. También lo metemos. Ambas, las dos. Ambas técnicas. Va. Ok, dos. Dice Manuel Flores, felicidades. Es de lo mejor que he visto en un día. Gracias. Dice, mira, Sofía Olivares. Gracias, me animaste. Hace 5 años dejé de trabajar en cerámica por mis niños y me animaste a volver. Gracias. No, está muy bonito esto y te ahorras un montón de tiempo.
¿Sí? Ricardo Anaya dice, respondiendo a Ivana, yo también estoy muy interesado en el grupo de estudio. Ivana dice, sí, soy de Argentina. Una beca más a quien nos diga su seudónimo de... También. ¿Cuántas becas nos hacen falta ya? ¿Cuántas tienes? Tres. Para decir tres. Entonces, ¿qué? ¿El nombre del Glaze? ¿O el nombre del Glaze? Sí, el nombre del Glaze. ¿Cómo se llama el Glaze? Con el número de WhatsApp de CIMEI. Y les enviamos el link para que se puedan registrar para el seminario de Ivoclar. Y pues no se pierdan las transmisiones que vamos a tener esta semana. Y la siguiente semana pues vamos a tener también nuevamente transmisión a las 5 de la tarde con tips de impresión 3D. ¿Cuál es nuestra siguiente transmisión? El viernes, no, el grupo de estudio del jueves de Marta Mattioli de Prostodoncia. A las 4 de la tarde, así que mándenos mensaje pidiendo informes sobre el grupo de estudio. Y el viernes 10 de la noche, es viernes, el viernes lo sabe. ¿Con el tema? ¿Cómo no tomar el tema? ¿Cuál era el tema? ¿Cómo no tomar el color? ¿Cómo no debemos de tomar el color? Sí, okay, porque siempre es el doctor que sí, porque no. No, y de eso de que... Vas a escuchar muchos de que cómo tomar el color, pero siempre es lo mismo. Siempre. Ahora es cómo no lo vamos a tomar. O sea, no, claro, ¿cuáles son los errores? No tomarlo tiene su chiste. Sí, sí, ok, sí, vamos a aprender eso entonces el día viernes. Marce Zurita dice desde Friobamba, perdón, desde Riobamba. Yo quiero aprender esto, también quiero grupo de estudio desde el Ecuador, saludos. Saludos a Jorge en especial, es muy guapo, muchas gracias. Eso no creo que lo haya visto, ya lo inventaste. Listo, Cara Levano, muchas gracias, Alta Técnica Dental, lo máximo, Douglas Salas, felicidades, y muchísimas gracias a todos por habernos acompañado esta tarde, y pues nos vemos en las siguientes transmisiones, el día viernes y el día jueves, así que muchísimas gracias y excelente tarde. ¡Woo! ¡Vamos! We'll be right back.